Bueno, amiguetes, bienvenidos una vez más al canal de Mi Vida en Moto. Hoy, presentación de la Vespa 150 GS. Pues nada, este fin de semana íbamos a ir al Motor Beach, pero entre el barro que vimos por las fotos y los precios populares del festival, nada, decidimos pasar porque el tiempo tampoco está para mucho. Bueno, la movida es que íbamos a ir con la Vespa y nada, me quedé yo con las ganas de sacar la Vespa. Entonces nada, vamos a ir Carmen, Ela y yo hasta Las Caldas a tomar un cafetín. Y nada, y de paso aprovechamos y os presentamos este pedazo de maquinón. ¿Qué pasa? Esta es la Vespa que me acabo de pillar. ¿Eh? Se la pilló un colega, uno así del curro y tal. Y nada, hay que hacerle alguna cosilla. Lo primero, a mí el asiento blanco no me mola, por lo cual me pillé una funda. Y luego, al ser de dos colores, negra y azul, he buscado un azul igual, pero no lo encuentro. Por lo cual, lo que le voy a poner aquí es un numerín, un 67. Esta moto es del 67. Y se lo voy a poner ahí, pues para hacerle una continuidad al negro y al azul, que creo que quedará mejor. El asiento lo voy a poner negro, que ya lo tengo, una funda muy guay de Vespa. Y luego tiene pijadillas, que claro, estoy ya que fijase, ¿sabes? Pues tiene ahí, ¿ves? La pintura, a ver si se ve. A ver si enfoca. Esta pintura no es exactamente igual, pero bueno, para los pequeños fallucos que tiene, se lo voy a hacer. Luego tiene aquí alguno que hay que repasar. Este. Luego esta rueda está un poco doblada. La rueda trasera está pinchada. O sea, la de repuesto. Luego, mira, esto es lo que peor está. Que tiene ahí, no sé. Quería no pintarlo, pero bueno, si no una mala, desmonto cófanos y lo pinto y ya está. Y luego, ¿qué más? Bueno, este no hay solución, este de pillar, tiene que ser uno nuevo. Y luego, a ver, alguna pijadilla más. Bueno, ¿sabes? Repasar así puntos que tiene por ahí la moto, que tiene algún tal, y fuera, que tampoco está tan mal, joder. Oh, esto está de puta madre. Bueno, pues ahí está, la 67. Yo creo que ahora lleve... Bueno, ya me diréis cómo os gusta más. Si con lo otro y tal. Bueno, tengo que repasar porque el asiento le han quedado, ¿sabes? Esto tiene que quedar perfecto. Pero nada, lo que seguramente desmonte el asiento, lo suba para casa y tal. Pero tampoco voy a dar muchas vueltas porque tiene que pasar la ITV y tengo que quitarlo. O sea que nada, era solo por hacerla tal. Y nada, yo creo que ahora está más ordenada estéticamente la moto. Bueno, a mí gustame más. Venga. Tiene 51 años. Del 67. Le hice así unos pequeños arreglillos. Nada, le puse ahí el numerín. Le cambié ahí la funda del asiento. Y nada, le pasé la ITV. Ah, es verdad, que por cierto, vamos a ponerle la pegatina a la ITV. Aquí está, mírala. Y tuve del 20, vamos a ponerla aquí, que tiene ahí un pequeño fallo en la pintura, y entonces con eso cogemos y lo tapamos, ahí. Y nada, ya os voy explicando, venga, va. Mira cómo sube, mírala, como una campeona, chaval. Ahí, ahí. No, no, está pendiente Yamaha, y con dos. Bueno, la perra no cuenta porque no pesa, pero tela, ¿eh? ¡Ole, ole! ¿Cómo vais? Pues nada, vamos bien. Lo que pasa es que la estoy metiendo así para adentro, sí. Y la bruja de ella que salió afuera. Chelina. Ah, claro, quiere que le dé el aire, claro. Os cuento, esto es una Vespa 150 centímetros cúbicos. No sé cuántos caballos tiene,
no sé, supongo que tenga 5 o por ahí. Es el modelo Sprint, el siguiente, que es del 67. El Sprint anduvo entre el 65 por ahí, y este es uno que hay siguiente, que prácticamente es el mismo. O sí, prácticamente es el mismo. Nada, la moto anda a unos 80 kilómetros por hora, en cuarta, más o menos. Estas motos tienen el cambio en la mano, en el puño izquierdo. La estuve así limpiando un poco líquidos y demás, y ahora va bastante fina, la verdad, va muy bien. Eso sí, son motos que son poco estables, por decirlo de una forma suave, y no frenan y demás, pero es la hostia. Ir en Vespa es la hostia, o sea, me molan las Vespas, tío. Lo que más mola y es el retrovisor, ¿oíste? No se ve nada, no se ve nada, tío, esto es la hostia. No, no, pero la Vespa va fina, fina, va muy, muy bien, sí señor. Tiene esta 17.000 kilómetros y los cromados son los de origen todavía, O sea, que la moto está de puta madre. El único problema que tiene esta moto es que estas llevan el carburador tumbado. Entonces la moto se ahoga. Hay que cerrarle la gasolina porque los carburadores no sellan bien, y mucho menos estos que son viejunos. Entonces es el único problema que tiene. Y esta en particular, lo que le hago para que luego arranque guay, porque como se ahogue no la arranca, hay que tirarla por una cuesta porque si no, no la arranca nadie. Le corto la gasolina antes de pararla. Mira, nos hemos tenido que ir porque a esas paisanas les molestaba el ruido de la maravilla de la moto. ¿Qué les molestaba? La contaminación. ¿Pero qué? Si esto no contamina nada, chaval. Esto es un dos tiempos maravilloso. Venga, vámonos. Mira, son aquellas dos de gris, espera. Menudes billones, chaval, menudes billones. Bueno, la Vespa ahí se queda, porque está pinchada. Y ni de coña, tío, pinchó ahí, me cago en su puta madre. Nada, es que las cámaras son de la época, y ya la rueda de repuesto ya está pinchada. Y ahora pinchó esta, nada, eso hay que cambiarlo, tío. Sí, sí. Y joder... No tengo dinero tampoco, porque se me olvidó la cartera en casa. Y nada, entonces tenemos que ir a Oviedo, pero Oviedo andando, pero Oviedo andando se tardarán 2 horas. 2 horas. Me vaya, 12 kilómetros. O sea que menuda mierda, me cago en la puta. Es que paramos ahí donde las Caldas a hacer una grabación, y entonces empezaron dos: ay, no podéis quitar la moto para otro lado. Joder. Y digo, y les digo, ¿qué hace? Y digo yo, ¿pero qué pasa? ¿Os molesta? Y decía, es que nos estás intoxicando. Dice, ya es por la contaminación. Sí, y marcharon. Sí, dos paisanos. Ay, madre, bueno, la gente, qué repugnante. Ya. Pues nos echó el mal de ojo a las paisanas. Sí. Lo dijo, pinchasteis, ¿no? Así fue la jugada, ¿no? Pues así fue, tal cual, ¿oíste? Voy a movir, a ver si la pincharon ellas. No, vete, pues a ver si eran unas hijas de puta. No la típica paisana que te pinchaba el balón de Oaxaca. Que te voy a sacar la navaja y tal del bolso. En plan, vestida de negro, en plan pueblo. Claro, te cojonaba. Que me va a sacar la pecho hasta un cuchillo y tal. Hostia, los escucho un alma, a veces no veo, da hasta miedo, tío. No se escucha nada, mira. No se escucha nada. No, está esto más muerto que vaya. Pues ahora nada, me esperas un momentín abajo, suba por la cartera y te eso, ¿viste? Porque parece que el mal de ojo fue de todo, ¿eh? La ley de Murphy, chaval. Y al final ya está. ¿Ya? Sí, sí, eso vino bien. Yo no sé, yo ya se lo decía, digo yo, pero no te estreses.
Nada, al final eso, pillar taxi y fuera, porque total, claro, tampoco lleva. Son 15 pavos y es una vez, ahora me te digo. Sí, sí, sí. Una sí. vez cada muy X. Pues nada, ya trajimos la furgoneta, le hemos pedido un préstamo a la empresuca y tal, para cargar la moto. Vamos para allá. Nada, tú la tienes que agarrar de aquí. ¿De aquí solo? Solo de ahí, levantarla y ya está. Espera, Ya está. Ahora hay que agarrarla. Mira, de aquí. Suelta. Ahora hay que agarrarla. No de aquí, sino del chasis, de lo azul. ¿Sabes? Bueno. De ahí. Solo de ahí, ¿eh? No, espera, el otro lado lo cojo yo. No, del foco no. Solo de. De ahí, eso es. No te preocupes, que ya está. Ya está. Pues, sí que se agradece. Porque yo tengo muchas cosas. Espera, de lo azul, ¿eh? A ver, ¿de dónde se puede coger? De lo azul. Por abajo el todo, sí, ¿no? Sí, ahí. Ahí va. A ver, sube tú. Si la pones en el pie, no. Pues no lo sé. Si le pones el pie, no, está tirada en un garaje, en un taller. Mírala. Sí, no, mira, es como esta, es una spring. Es del faro ya el cuadrado, sí, como pero este. Las aletas, si te das cuenta, son las... No sé, cógelo. Vale, sí, no son estas, son las que son redondas. Es la aleta redonda. Es la aleta redonda, y aquí hay alguna más, mira, ahí la tengo, con... Tenía por delante, tenía un esto Snoopy. Me lo había regalado una novia. Una pegatina de un Snoopy. Sí, del otro lado tenía la lengua de los Robin. Lo que se traía. Sí. Bueno, ¿ayuda necesitas? No, gracias, ¿eh? Cosas, ahí, ¿eh? Vale, gracias. Pues ahí va. La chaqueta ahí tenía el objetivo de que no pegue. Contra eso, proteger eso, ¿entiendes? ¿Y ya está bien apretada? Vamos a apretarlo un poquito. No, es que si le doy mucho más. Quiero decir, si no te cae.